Noticiero 9 se encuentra en el microcentro de la ciudad de Resistencia luego de lo que fue una tarde de mucha tensión en el día de ayer, cuando los movimientos sociales que estaban cortándole estas arterias aquí en este mismo lugar por más de 2 horas fueron desalojados por las propias fuerzas de seguridad de la provincia. Obviamente esto ha dejado una tensa calma en la mañana del día de hoy. Es por eso que movimientos sociales han interrumpido por muy poco espacio de tiempo el tránsito aquí en esta zona. Luego fueron retirados hacia la vereda justamente porque los reclamos estaban siendo escuchados. Así se mantuvo la mayor cantidad de tiempo con tránsito fluido aquí en esta zona. Nos encontramos justamente en la Casa de Gobierno, aquí en la vereda justamente del máximo organismo provincial. Por supuesto, hay un operativo muy importante de seguridad que se ha montado para la mañana del día de hoy. Cerca de 400 efectivos policiales de diferentes fuerzas y de diferentes divisiones han estado custodiando todo el micro y macro centro de la capital chaqueña, por supuesto también la Casa de Gobierno, que es el principal motivo, ¿no?, por los cuales los piqueteros llegan hasta esta zona. Así se ve justamente la entrada, con algunos uniformados que están caminando hacia lo que es esta esquina de Marcelo T. Alvear, por supuesto en total calma y en total paz. Así amaneció la ciudad de Resistencia, con tránsito fluido. Los movimientos sociales que ayer también estaban presentes, hoy ya lo están haciendo sobre la vereda a su reclamo. Por otra parte, hubo algunos cortes de tránsito sobre Avenida 25 de Mayo frente a Desarrollo Social de la provincia y también algunos pocos, pero por poco tiempo también aquí en esta misma esquina. Luego de la tensión que hubo en el día de ayer, la tensa calma llegó, pero con 400 efectivos policiales para cuidar la mañana de hoy aquí en el microcentro.